Y entonces, pues... Y entonces, señores, ya estamos, mira, aquí preparando ya las canastitas. Agarre aquí, Mayeli. Por favor, agárreme el chunche ahí. Este chiquitico, como la Jessica, no quiso traerme una tijera. No, ay, no me duermo buscar ni no ayer. Ay, no, Dios mío santo, padre mío. Ay, señor. Estamos peleando con los bichos ahorita. ¿Qué hago? ¿Qué? Porque es un huevo. Un huevón, mira, bichos. Callado, ya, Miguel, mira. Vos, Pati, callado, ya, Miguel, con ese huevón. No, te estoy viendo aquí. Son muchos yudos, Pau. No sé, ahí no sé yo. Muchos yudos son. Huevos, tal vez. Sí, porque todos pegan hembra. Sí, sí. Ya no creo, mire. Bueno, mire, mi amor es mío. Mi amor chulo. Mi amor lindo. Por eso metiera así entonces, dijo que más dieron. Sí. Ay, Dios mío santo, bendito Padre mío, ayúdame, Señor. Ay, yo ayer lloraba de la casa. ¿Por qué? No, así sí me asusté. Te imaginé, yo dije, esta lucha llorar, vaya a la casa, dije sí. Yo, ¿por qué? Cuando me dijiste que sí había rezado, ya había dado gracias a Dios por qué he llegado a la casa. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Te preguntan por qué? Vamos a contar el chambre, el chicle, porque a todos les gusta saber el chicle. Una historia muy triste, muy asustados, todos pues con pánico veníamos. Fuimos a comprar los juguetes allá a Sonsonate y pues ya veníamos noche, ya como tipo 8 de la noche o 7 y algo. Y estaba una rastra así, cruzada. Y este venía con. Miguel venía con mucha velocidad. Entonces, no, o sea, pero allí fue listo, fuiste listo. Ahí es normal, sí. Normalmente. O sea, normalmente va porque vos ibas en tu línea. ¿Verdad? Y ya Dios también... Igual iba en el carril donde se tiene que ir rápido. Sí, ajá. Ahí iba yo. Y ya mero íbamos a chocar con esa rastra. ¡Ya, me listo! Oh, ¡ya, bien, no es listo! Y si no hubiera sido el callejón, nosotros hubiéramos ido a quedar... En la calle que va para la Libertad, pero ahí se metió usted, ¿verdad? Sí, allá. Y gracias a Dios que fue ahí, porque si hubiera sido donde está la valla. Digo que, o sea, ajá. Pero lo que le quiero decir yo que el tráiler que cruzó no se tenía que meter ahí. O sea, obviamente en ningún momento tenía que meterse porque la carretera ya venía para acá, solo los que vienen para acá. Cabal. Y él, o sea, se cruzó. Y no sé, y o sea, usted iba normalmente, ¿no? Cabal, y no pensaba que se le iba a cruzar a ese tráiler. Y bueno, pues entonces ahí es donde usted frenó, pero la verdad no se detuvo el carro. Y usted lo que hizo fue, o sea, volante y se metió para adentro, pero si no hubiera estado ese callejoncito ahí. Ay, pero gracias a Diosito que él nos iba cuidando, por eso no nos pasó nada y solo fue el susto. Y por eso yo cuando llegué a casa, como ya llegamos a las 9 y minutos, creo yo, a las 9 y media, algo así, llegamos a la casa, gracias a Diosito. Pero o sea, yo de susto llegué a llorar y le di gracias a Dios por habernos cuidado. Y o sea, también, bueno, más que todo yo también, cuando acostumbro a salir, siempre me persino y siempre digo, con Dios, con Dios me voy y con Dios regresaré. Así. Si no regreso, pues fui con él. Y si no regreso, pues me fui con él. No se cortó. Pero fíjense, cuando uno le pide a Dios, Diosito lindo, pues anda con uno y pues no le pasa nada. Y pues nosotros vivimos para contarlos aquí la historia, babos. Sí, ay, pero yo sinceramente, yo siempre me persino y me encomiendo a Diosito, me encomiendo a Dios. Cada vez que yo me voy a montar o salgo de mi casa, yo digo, Diosito, si tu presencia no va conmigo, no me saques de mi casa. Y sinceramente, ese, o sea, ayer por la noche. Y nunca dicen uno, hay que rogar, va, cuando uno va a salir. Ajá. Y no te, o sea... Y no puedes ir, no podés. No puedes, o no querés, no tenés que ir porque Dios te está librando de algo muy fuerte. Sí, porque Nayeli no quiso, o sea, no es que... Esta mujer no quiso ir, miren, no ve. No es que no quiso. No es que no quiso, no que ella le agarra vómito y ella dijo, no voy y no voy porque me agarra mareo, dijo, ir en carro cerrado. Si se van a ir, no voy. Ajá. No fui.
Es que usted la huelió, mire, ve. Ah, usted huelió. No, ahorita Nayeli en el hospital, dijeron ahorita. Dios guarde, imagino que, o sea, más susto, que cómo estaba usted. Sí, el susto. Y más cómo estaba usted. Que nosotros, o sea, más que todo, no. Ay, no, pero gracias a Diosito que llegamos. Y, o sea, nosotros andábamos haciendo algo bueno, pues. Sí, ya Dios mira sus. Ajá, sus, o sea, porque nosotros. Con sus ojitos ve que nosotros no andamos haciendo nada mal, nosotros andamos haciendo aquí obras y todo eso para esa linda gente que más lo necesitaba para. Sí. Eso es lo que nosotros andamos, o sea, andábamos haciendo, comprando juguetes, comprando las cosas de las canastitas. Pero gracias a Dios, Dios mira la voluntad y el cariño que nosotros tenemos para andar haciendo esto. Sí. Y obviamente algo que Dios nos cubrió. Claro que sí. Nos cubrió de ese accidente. Que él fue el que nos libró de todo. O sea, me hizo que el corazón sentía que me salía por la boca del susto. Pero gracias a Diosito. Es que yo no me canso de darle gracias a Dios y de pedirle siempre. Claro que sí. Es lo más principal, de pedirle a Dios. Sí. Y pues aquí estamos continuando con lo de las canastas. Estamos aquí ya preparando unas varias canastas. Después vamos a ir a preparar las otras más. Porque ahora se ha sumado más, ¿verdad? El término de cuántas canastas probablemente vamos a hacer, Nayeli. 27 canastas. La vez pasada, ¿cuánto fue que dimos? Dimos 25. O sea, que vamos a dar dos más ahora. Y vamos a dar los juguetes también para los niños. Bueno, entonces, ahí yo creo que son dos personitas lindas que se han propuesto para ayudar. ¿Quién es la de los juguetes, Pati? Y canastas también, porque él puso para canastas, ¿verdad? Ajá. El que puso las canastas, la mitad de las canastas y los juguetes es Víctor García. Saludos para Víctor Mejía. Mejía. Víctor García, ¿te estás acordando de Víctor García? No, hombre, es que Mejía con García es lo mismo. Ajá. Se me trajo. Ajá. Disculpa, ¿y el otro cómo se llama? Filiberto Saavedra. Filiberto. Ajá. Filiberto, ahí agradeciendo a Filiberto por su donación de canastas. Gracias. Dios te va a bendecir. Y Dios los va a bendecir a las dos personitas que están apoyando también. Gracias. Diosito lindo les va a derramar muchas bendiciones. Qué bueno que hoy no solo vamos a llevarle, digamos, felicidad a las madres, a los padres, sino que a los niños también, porque llevamos un juguetillo por ahí. Sí, vamos a como lo explicamos en los videos anteriores, yo creo que ya lo vieron, ¿no? Entonces, ajá, los juguetes los tenemos guardados por ahí. Agárame. Luego sí, vamos a sacar en cajita cuando estamos repartiendo las canastas y el sol. Sí, es como te digo, que nosotros quisiéramos darle a todo, va, en general. Pero algún día, primeramente Dios. Ajá. Pero ahorita sí le vamos a dar a los niños que de veramente no tienen un juguete. Porque sí hay mucha humildad, ¿verdad? Y a veces las mamás, los papás, no tienen la oportunidad de comprarle un juguete, va. Con que nosotros, vamos a poner este ejemplo nosotros, ¿verdad, Jessica? Sí. Cuando estábamos más pequeñas, fíjese que nosotros jugábamos con muñecas ajenas de una amiga de nosotros. Ella se mantenía el montón de muñecas, a veces nos regalaba muñecas y supiera que nosotros nos sentíamos contentas. Sí. Porque como nos regalaba muñecas de la cual nosotros, disfrutamos jugando mucho. Sí. Ay, ahora, no sé si las niñas... Nosotros antes una muñeca nosotros la valorábamos porque... Para tener una muñeca, solo las niñas que tenían esta oportunidad, ¿verdad? Las podían tener. Sí. Y por eso nosotros las cuidábamos muchísimo. Y yo sí, también anhelé una muñeca. Sí la anhelé tener cuando yo estaba pequeña. Entonces digo yo, ahora que tengo la oportunidad, digamos, para mis hijas. Ajá. Yo les compro... les compro sus juguetitos. Y ahí lo que pueda, va, sí, con ellas. Pero... voy a ser siempre así, porque yo dije, cuando estaba pequeña no tuve la dicha de tener un juguete. Pero hay un dicho allá que dice que no hay que darle
todo a los hijos, lo que, o sea, lo que a uno le...